Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este lunes, ya 21 de agosto de 2023. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas, y le tendremos información detallada de lo que ha ocurrido en nuestra entidad, particularmente con otro accidente más que ocurrió en la localidad de Betania hace unas horas, donde pues lamentablemente un tráiler colisionó a varios negocios, se lleva entre ellos a un par de personas, se reportó una persona fallecida y otras más lesionadas a consecuencia de este incidente. De esto y más en los próximos minutos. También estaré dando la noticia que ha sorprendido a propios y extraños con este anuncio que se da desde la mañanera por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde prácticamente se anuncia que Zoé Robledo ya no va a buscar la candidatura del estado de Chiapas y se va a quedar a terminar sus funciones como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un anuncio que pone, por supuesto, toda una interrogante en el ámbito político, o sea, le pone todavía más sabor a lo que va a venir para Chiapas en el 2024. También le voy a presentar las declaraciones que hizo el presidente en torno a este importante tema. Además, también de otros asuntos que básicamente en este caso tienen que ver con el bolsillo de los chiapanecos, con el tema de la carne, pero la carne de cerdo, que en los últimos 2 años es la que prácticamente ha elevado o la que más ha subido su costo en relación a precio kilogramo. Permítame entonces arrancar este espacio informativo con pues esta noticia, esta lamentable noticia que involucra otra vez un tema de accidente vehicular de unidades pesadas que terminan por afectar a las personas, si hablamos de accidentes trágicos, cuando pues tiene que ver que se termina o que en este caso hay una persona que lamentablemente pierde la vida, por lo menos en la última información preliminar que tenemos conocimiento acerca de este tema, y me refiero a este accidente donde se vio involucrado un tráiler. Mire, el Sistema Estatal de Protección Civil ha informado que brindó atención luego del accidente en el tramo carretero San Cristóbal de las Casas Teopisca, a la altura de las localidades de Betania y Nuevo Sinacantán del municipio de Teopisca. Los primeros reportes indicaron que un tráiler se quedó sin frenos e impactó a por lo menos 4 unidades. De manera preliminar, se informa que 3 personas del sexo femenino de nacionalidad rusa resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladadas al Hospital de las Culturas allá en San Cristóbal de las Casas. También se atendió a una mujer de 35 años por un problema, un golpe pues en la rodilla, y también a un conductor, o al conductor en este caso del tráiler, que terminó con una fractura en la muñeca. Se reportó el fallecimiento de una persona de nombre Antonio Juárez, de 45 años de edad, originario de la localidad de Nuevo Sinacantán. Brindaron atención la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, la Secretaría de Protección Civil también de Teopisca y Amatenango del Valle, la Cruz Roja Mexicana y también bomberos voluntarios de la Trinitaria. En fin, le digo, un tema lamentable. Nos da cuenta la gravedad de este accidente, pues las imágenes que se ven en la pantalla, donde pues este tráiler se queda sin frenos allá en Betania, el municipio de Teopisca, y lamentablemente termina con la vida de una persona, por lo menos una, que es el registro, le digo, preliminar que tuvimos de este accidente. Cualquier, por supuesto, novedad o actualización se la estaremos comentando, pero llama la atención que en los últimos días han sido varios los accidentes donde unidades pesadas se quedan sin frenos. Falla mecánica, mala suerte, pues un tema que vale la pena, por supuesto, discutir qué es lo que origina pues este tipo de accidentes que no se quedan ahí, que terminan con la vida de otras personas. Permítame cambiar de información y comentarle pues un anuncio por demás sorpresivo
que se ha dado hace unas horas desde la conferencia de prensa conocida como la mañanera que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y usted se preguntará qué hay de sorpresivo. Pues como usted sabe, viene el proceso electoral de 2024 para por lo menos 9 entidades de la República, incluyendo la presidencia de nuestro país y por supuesto todo lo que significan presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías. Y algunos personajes ya eran visibles que habían manifestado su intención de, en su momento, esperando por supuesto el tema electoral, anunciar su participación o por lo menos mostrar su intención de participar en los distintos proyectos con los partidos políticos. El día de hoy el presidente de la República dice o dijo que Zoé Robledo no va por la gubernatura de Chiapas, se va a quedar a terminar los trabajos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y eso por supuesto fue un hecho sorpresivo que además abre una serie de interrogantes de lo que va a venir en el plano electoral para 2024. ¿Quiénes van a ser los nuevos nombres? ¿Hombre, mujer? ¿Qué va a pasar? En fin, pero el día de hoy la sorpresa fue eso, justo, que Zoé no va a buscar la gubernatura de Chiapas en 2024. Zoé Robledo, es pues muy querido en Chiapas y tiene posibilidad, pero me dio un gusto enorme, y esto yo creo que lo van a entender los chiapanecos, y yo se lo reconozco mucho y les agradezco a los chiapanecos y les agradezco a Zoé, y yo creo que le agradecemos todos los mexicanos, porque me buscó, que le urgía hablar conmigo el viernes, el jueves, y fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto de el seguro, y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar, garantizar el derecho del pueblo a la salud. Le di un abrazo, porque uno tiene que saber en dónde es más útil. Bueno, le digo que ahí tiene esta información en voz del presidente de la República. Es lo actual, ¿eh? Falta todavía un largo proceso rumbo a 2024, saber si las cosas cambian o no, pero le decía yo hace unos instantes que eso abre toda una serie de interrogantes que además podría hacer que algunos personajes tengan en su pensamiento que son ellos los que podrían avanzar, o simplemente ya es un stop y vendría otra nueva línea de nuevos nombres, nuevos rostros para Chiapas en 2024. No lo sabemos todavía, es muy prematuro, pero esto le pone sabor, por supuesto, en el ámbito político para nuestra entidad. Al tiempo sabremos qué es lo que va ocurriendo con el proceso electoral, que además todavía, le decía yo, faltan bastantes meses, todavía ni siquiera ha iniciado oficialmente el proceso. Estaremos esperando qué es lo que sucede. Permítame avanzar con los hechos informativos, lo que está ocurriendo, lo que ha sido noticia, lo que dice el propio diputado Yaben Abarca en relación también al tema de la cuarta transformación. Le comento lo siguiente, porque el diputado federal Jorge Yaben Abarca asistió a la asamblea informativa que encabezó el senador con licencia Manuel Velasco Cuello en la Plaza La Coleta en San Cristóbal de las Casas ante más de 7,000 personas de la región Altos, en la cual refrendó el compromiso de trabajar para dar continuidad a la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acompañado de Karen Castrejón, que es la presidenta nacional de este partido, pero también de algunos legisladores y legisladoras como Valeria Santiago Barrientos y Roberto Rubio Montejo, y los representantes también de diferentes sectores, líderes y militantes del Verde Ecologista, ahí Yaben Abarca destacó que el futuro del proyecto transformador es verde, por lo que hizo un llamado a la unidad para seguir en el camino correcto
que tiene pues como prioridad hacer justicia social hacia el sureste del país. Así lo puntualizó en este caso el diputado federal Yaven Abarca. Permítame ahora comentarle la siguiente información que además es interesante. Como usted sabe, ha habido mucha polémica en el tema de la distribución de los libros de texto gratuito para el nivel básico y que en muchos estados del país ha comenzado el tema de la distribución. Circularon hace unos días algunas imágenes en el estado de Chiapas donde aparecen algunos grupos quemando estos libros en muestra, pues, de, digamos, de rechazo al contenido que traen esta información. El día de hoy ofrecieron una conferencia de prensa integrantes de la Red Unida de Apóstoles de Chiapas para manifestar qué opinan en relación a estos libros y sobre todo al contenido. Vea la información. Integrantes de la Red Unida de Apóstoles de Chiapas se deslindaron y dijeron no tener injerencia en la quema de libros de texto gratuitos en la comunidad de San Antonio del Monte, en San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, a través de un posicionamiento, mostraron su desacuerdo con respecto al contenido e hicieron un llamado al diálogo, pues consideran se atenta contra la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Sobre lo ocurrido en la comunidad de San Cristóbal, se consideró son prácticas extremas y que van acorde a una forma violenta de manifestación. Por eso hay principios y procedimientos para alegar inconformidad, pero en el mundo indígena, al que nunca lo consultan y que tiene su cosmovisión, se aprovechan ciertos grupos para hacer actos radicales. Esto dijo el pastor al tiempo que agregó que la RUACH no va a llegar a estos extremos. Nos preocupa el rumbo que han tomado las diversas ideologías, sobre todo aquellas disposiciones educativas que podrán contradecir la educación religiosa y moral que brindamos a nuestros hijos en el cristianismo, dijo el vocero y apóstol José Tomás Bermúdez Padilla al referirse sobre los ejemplares de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros no lo promovemos, respetamos el libre albedrío de la gente. El asunto de nuestra posición es la de defender nuestra fe. Somos apartidistas y también se debe escuchar nuestra voz. Y en ese sentido, con los libros, también hubo un error de procedimiento que no se dio conforme a la Ley Federal de Educación. Se hizo un llamado para que se garantice el cumplimiento al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El pastor expuso que se dedica a la docencia y dijo la educación debe ser libre de adoctrinamiento y como docentes debemos educar para la libertad. Estamos hablando de educación pública y la escuela debe ser libre de toda ideología, resaltó. Ideologías como la de género, cosmovisiones como la del nahualismo y la hechicería e incluso ilustraciones expusieron son las que pueden presentar un choque contra la libertad ideológica. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Bueno, pues ahí tiene esta información. Por cierto, le comento, si usted es de las personas que gusta fin de semana o a lo largo de la semana incluso consumir algún tipo de carne, habrá notado que la carne de cerdo pues es una que en los últimos meses ha subido de manera importante y seguramente usted lo ha sentido en el bolsillo. ¿Cómo están los precios? ¿Cómo se han comportado? Mi compañero Rodolfo Flores hizo un recorrido en los mercados. Vea la información. La carne de cerdo ha sido la que más ha elevado su precio en los últimos años, de acuerdo con los vendedores de este producto, cuyas ventas han caído considerablemente. María del Rosario Reyes Cadena, vendedora de carne de cerdo desde hace más de 45 años en el mercado Juan Sabines, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, consideró que tan solo en el último mes el costo en pie ha pasado de 38 a 42 pesos por kilogramo. Dijo que el año pasado llegó hasta 47 pesos el kilo y estamos hablando de que a ese precio se le tiene que sumar la maquila para que el rastro lo sacrifique, pero no lo entrega limpio, a veces lo entregan con pelo, le rompen la hiel, no tienen ese cuidado, a veces lo entregan con excremento, señaló. Este se ha vuelto un verdadero problema para los vendedores que también corren el riesgo de que en la maquila no entreguen los kilos completos de la carne. En canal se paga el sacrificio, 120 pesos, el arrastre 70 pesos, todos esos son gastos extra, por eso los precios se han movido constantemente y la gente no lo sabe, piensa que nosotros le subimos el precio porque queremos, pero la realidad es otra. En este escenario, en los últimos 2 años, el precio de la carne de cerdo ha pasado de 90 a 160 pesos por kilo, el producto que más ha elevado su precio. La costilla actualmente está a 130 pesos, mientras que el año pasado estaba a 120 pesos y en general estaba 20 pesos más barato el kilo el año pasado. Es una situación que les ha pegado bastante. Otro factor,
Otro factor con el que han tenido que lidiar los comerciantes de este producto es la competencia desleal del ambulantaje, que también vende carnes, y la de cerdo no es la excepción. Lamentablemente, dijo, no se toman cartas en el asunto, no hay una buena regulación de establecimientos, y ese es el punto que la gente no entiende, que compra más barato, pero no se sabe nada de la calidad y los kilos no son completos, expresó. Recordó que esos pequeños comerciantes están en este momento enfrentando la crisis más complicada de los últimos años. Es por ello que dijo, pedimos a las amas de casa, a los tuxtlecos, que vengan a los mercados tradicionales donde siempre encontrarán los mejores productos. Remarcó para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Por cierto, se acerca ya también el inicio del periodo vacacional y con eso también se ha hecho una invitación para que sean los propios centros educativos los que tengan un primer respondiente. Estamos a una semana de comenzar oficialmente las clases del siguiente ciclo escolar conforme al calendario de la Secretaría de Educación Pública. El coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, Ignacio de Jesús Álvarez Hernández, invitó al sector educativo a tener profesores o una persona capacitada para atender algún incidente. Lo recomendable es que cada institución educativa tenga un primer respondiente, es decir, una persona capacitada en atender incidentes lo más rápido posible mientras se realiza la canalización por el 911 y llega una ambulancia de primeros auxilios. El socorrista subraya que los centros escolares deben de tener una capacitación previa para atenciones de emergencias y primeros auxilios. Para nosotros como Cruz Roja, dijo, es muy recomendable dar este tipo de capacitaciones al sector educativo. Se les hace la invitación para que puedan tener profesores o alguna persona capacitada en esta atención. Recordemos que a veces los niños en las escuelas pueden presentar alguna herida, golpes corporales o ahora que es temporada de sol, un golpe de calor o deshidratación, y el conocimiento de qué hacer debe de tenerlo el personal del centro educativo, llámese maestros, directivos o cualquier tipo de persona. El lunes 28 de agosto arrancan las clases del ciclo 2023. En esta semana, del 21 al 25 de agosto, se tendrán varias sesiones del Consejo Técnico Escolar, momento en el que dijo se podrían aprovechar para capacitar a alguno de los miembros del centro educativo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Ahí tiene este tema interesante, por cierto. Permítame ahora avanzar con asuntos que tienen que ver con la salud y hasta dónde alcanza, digamos, la facultad de un nutriólogo en el tema de la prescripción de medicamentos. Aquí el reporte. Los nutriólogos están facultados nada más para prescribir suplementos y complementos alimentarios, vitaminas y minerales, no medicamentos. Hacerlo es ilegal, por eso los consultorios de estos profesionales deben estar regulados por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Erika Judith López Zúñiga, presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos, comentó que se ha avanzado en la regulación del quehacer de estos profesionales debido a que anteriormente había muchos charlatanes y otras profesiones lo ejercían sin mayores conocimientos. Mencionó que el colegio trabaja siempre en la profesionalización para que el nutriólogo tenga una ética profesional. Incluso cuentan con un código de ética muy importante en la actualidad ante un sinfín de productos y métodos que salen cada día para bajar o subir de peso. También buscan a través de la profesionalización mejorar la calidad de vida por medio de la orientación nutricional de la población. Los colegios de todas las profesiones se encargan de regular el actuar profesional y buscar soluciones para su gremio. Destacó que los nutriólogos tienen la posibilidad de certificarse mediante un examen del Ceneval, lo que avala su conocimiento profesional y le da mayores herramientas de atención. Este proceso lo pueden hacer cada 5 años a forma de actualización. En todo el país son 478 nutriólogos que integran el colegio. Si bien es una cifra baja, por eso dijo, buscan agrupar a más profesionales. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En los últimos días, en las últimas semanas, le hemos presentado casos donde menores de edad, sobre todo, han sufrido de algún tipo de picadura o mordedura de distintas especies, no solamente de arañas, sino también de víboras. Pero particularmente, ¿qué hacer cuando una persona pues sufre este tipo de eventualidades? Vea la información. Chiapas es uno de los 3 estados donde más habitan serpientes venenosas. Los accidentes pueden ocurrir en caso de mordedura. El doctor Francisco Infante del Colegio de la Frontera Sur recomienda como una de las medidas prehospitalarias clave
la confirmación de la identidad de la serpiente para que se suministre adecuadamente un antídoto en el hospital. El académico presentó el seminario La muerte puede esperar, aspectos clave del tratamiento de prehospitalarios en accidentes. Expuso que México tiene un registro de 442 especies de serpientes, el primer lugar a nivel mundial en diversidad. Los estados con mayor diversidad son Oaxaca, Chiapas y Veracruz. El 21% del total nacional son de importancia médica. Las de importancia médica en la región son las nahuyacas y cascabeles. También están las corales y mambas. Estas especies son inofensivas, atacan a hombres y mujeres en caso de sentirse amenazados. Los principales actos de riesgo son captura para usarlas como mascotas, contaminación ambiental que genera su movilidad y la captura para usos en medicina tradicional. Al ser mordido por una serpiente, lo principal es no aplicar malas técnicas como torniquetes, los cuales han dado lugar a graves daños en los tejidos. En algunos casos, las víctimas han sufrido amputaciones de sus extremidades. Tampoco se debe usar brebajes, jarabes, tés, tequila o bebidas alcohólicas, ni aplicar cotoplasmas de plantas en las heridas. El uso de vendajes también podría complicar el tratamiento y matar a la serpiente y comer la bilis podría resultar contraproducente. El antiveneno es el único remedio eficaz para neutralizar la acción del veneno de las serpientes. No existe ningún otro tratamiento, ni mucho menos curas milagrosas, destaca el médico. Agrega que lo urgente es llevar al paciente al hospital, pues lo más importante es poner un antídoto. La atención prehospitalaria juega un papel vital para la víctima. Las medidas son procurar que la víctima esté tranquila. Se debe de confirmar que la mordedura fue legítima, es decir, que se presenten inflamaciones en el sistema o en el área. Y también se debe confirmar la identidad de la serpiente para ponerle un antiveneno correspondiente. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Por cierto, mire, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas benefició, en este caso, a habitantes de Chicoacén con un proyecto bastante interesante que tiene que ver con la inauguración del Parque Central. Y es que en la inauguración de la rehabilitación del Parque Central de Chicoacén, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que se invierte en mejorar, pues, los parques públicos porque simbolizan unidad entre la población al ser lugares de encuentro y sano esparcimiento para las familias. Luego de recorrer y constatar las mejoras que se hicieron en este parque, el mandatario mencionó que se podrán divertir niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y la población en general, ya que es un espacio cercano a los comercios. Cuenta con jardineras, kiosco, piso estampado, cancha de básquetbol, juegos infantiles y luminarias solares, además de que también se conservaron los árboles. El secretario de Obras Públicas, por su parte, Ángel Torres, señaló que invertir en infraestructura es lo mejor que le puede pasar a un pueblo, por lo que en este gobierno dijo que se trabaja con honestidad, pero también con responsabilidad. Así lo enfatizaron en este caso el gobernador y también el secretario de Obras Públicas. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio informativo, le damos las gracias. Le deseamos que tenga un excelente lunes, buen provecho mañana. A las 8 de la mañana le estaremos llevando más información y por supuesto le recordamos que termine usted de informarse con la lectura del periódico Cuarto Poder. Gracias, soy Adolfo Abosaid. Buenas tardes.